Hola amigos, bienvenidos una vez más a un video de Mundo Organillero. Ahorita todavía es tempranito, es un día nublado si logran percatar. Tiene bastante tiempo que no hago un video como estos de aventuras, que son los que más me apasionan. Y les vamos a mostrar un poquito sobre nuestra forma de trabajar de nosotros, ya que hay bastantes compañeros y todos tienen una forma altamente respetable de trabajar. Y pues vamos con la aventura. Les vamos a mostrar por qué es que quité el aparato, porque antes nosotros, como tocamos los cerros, necesitamos checar las llantas, porque si en esas subiditas no las checamos, de estas rondanditas, hasta se nos pueden zafar. Pues aquí, como ven, esta está que se sale, y pues le vamos a dar aquí una apretadita. Aquí vamos a tocar una melodía, es lo que va a hacer el compañero, pues es ir a tocar todas esas puertas de aquí en lo que sale la gente. Y pues esta es nuestra forma de chambear. Pues vamos. Ya después estaremos haciendo un video por allá. Se ve algo borrosito porque la verdad está brisnando. No sé si se logra ver aquí en el aparato. Ahorita lo vamos a limpiar. Pues normalmente en este trabajo pues siempre nos corretean todos los climas: el bochorno, el calor, la lluvia y el frío. Esta es una de las bajadas más altas del Cerro de la Palma. Pues hay que tener cuidado para bajar, y sobre todo el aparato, para que no se nos vaya a resbalar. Pues vamos a mostrarle. Lo bajo así para, por si me resbalo, porque hay veces te resbalas con la gravita, y si me resbalo pues me voy así de, ahora sí que de pompas, ¿no? De aquí son las que debemos tener más cuidado, porque están esas de ahí, son las más resbalosas. Si se vio eso, no lo actúe, ¿eh? Eso que vieron sí fue un resbalón, no fue fake. Para llegar a otra parte de la ruta, a veces entre cerros debemos recorrer lugares como estos, ahora sí que hasta 2-3 kilómetros para llegar a la siguiente ruta. Ahorita no se ve, pero la verdad es que ya recorrimos bastantes horas durante el día. Bastante tiempo recorriendo, y la verdad es que está bien bochornoso el día, como no tienen idea. Por aquí todavía no hemos encontrado una tienda, pero espero ahorita a media hora de caminata encontremos la primer tienda para echarnos una agüita. No sé tú cómo sientes ahorita el clima. Muy bochornoso, pero hay que darle, porque hay que disfrutar el camino y la vida.
Ya vamos en camino al siguiente cerro, donde vamos a compartir la tradición del organillero. Se llama La Presa. Yo ya tengo bastantes meses dominando esta ruta, porque al principio pues no me sabía los atajos y así, porque hay que conocer bien las calles también, porque a veces si entras en una calle que no, pues te puedes encontrar gente equivocada. Llegamos a La Presa y tomamos un leve descanso porque la verdad las subidas están tremendas. Estamos acalorados, sofocados y no les vamos a mentir, la verdad un poco cansados. Llegó el momento de tomar agua y pues hace rato agradecemos a las personas que nos regalaron los chetos. A ver, muéstralos. Es para mi nutrición. Nos regalaron esos chetitos, nos los vamos a echar, pero al rato nos vamos a echar una botanita o aunque sean unas galletitas, porque si el hambre sí está cañona. Y hace rato pues también nos regalaron unas agüitas que ya no, ahora sí que ya no pude grabar. Ya no llegaron. Aquí estamos. Voy a acabar un litro de agua, poco tiempo, ya vengo bien cansado, bien sofocado. Ahora sí vengo. Vengo que me deshidrato, pero ahorita con esta mojadita la verdad sí me siento chingón. No sé qué quiera compartir aquí el Simpson sobre cómo están las subiditas aquí en los cerros, sobre todo empujando el aparato. Bueno, también la cooperada porque tiene que ir así subiendo. Ahorita les vamos a mostrar todavía un poquito más. Estas son las famosas subidas de aquí de La Presa Ecatepec. Ahorita estábamos viendo esta de aquí que la verdad parece resbaladilla. No sé si se logra percatar. A ver, ¿quieres bajar tantito? Nada más apréstame el gorro, nada más poquito para que se vea la mochila, para que vean la inclinación de... Imagínate aquí cuando llueve cómo se hace el río, cómo ha de ser la gente que está allá abajo para venir a comprar su mandado. Con bastante trabajo hasta la última avenida del cerro. Simpson con las galletas. Estas sí son las calles más altas de Ecatepec. Todo eso es hasta donde termina el cerro. Ya la mitad, ya le voy tocando. Hay unas que están muy inclinadas como esta, no la... Finalizamos el recorrido aquí en los cerros. Sinceramente pues sí lo sentimos muy pesado, esas bajadas, esas subidas que parecían, que parecen resbaladillas. A mí la verdad hasta me salieron unas ampollitas. No sé aquí el compañero Simpson cómo sintió hoy este día. Ahora sí estuvo un poco cansado, pero bueno, vale la pena porque pues mucha gente sale con la alegría de que le llevamos la tradición hasta el cerro, somos los primeros que entramos. Y la verdad sí siento una ampolla sobre la otra, creo que ya hasta se me reventó una. Pero gracias, gente. Pues esto nos motiva, amigos. Pues suscríbete, dale like al video, si puedes compártelo. Y nos vemos en el siguiente video.